Hola familia, mi nombre es José Rivera y tengo el privilegio de poder servir en el equipo de Siloé. Gracias por dejarnos llegar hasta donde tú estás. Si aún no te has unido a nosotros, asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte para que no te pierdas de todo lo que está sucediendo aquí en Siloé Church. Así que ahora pasemos al mensaje de hoy. Y estemos atentos hasta donde nos deja nada más el Espíritu ir. Acompáñeme a Proverbios 31, 19, por favor. Proverbios capítulo 31, verso 19. Y vamos a hablar acerca de la letra que el mismo Dios escogió para nombrarse a él mismo. La misma letra que escogió para nombrar a su hijo. ¿Hay un poder en ella o no? Los estudiosos judíos dicen que aquella persona que Dios le regala el entendimiento sobre la Chod, su vida es pasada a otro nivel. Su vida es pasada a otro nivel, porque va a comprender algo, que la mano de Jehová siempre te ha sostenido y siempre te va a sostener. Proverbios 31, 19 dice: aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Ahora, 2 minutos quiero que me prestes atención, y si escriben, traten de hacerlo, pero ir a la misma vez captando. Aplica su mano. ¿Me pueden decir cuál es la palabra para mano, por favor? Aplica su mano. Y la mano es yod. Yod. Y aplicar es shalach en hebreo. Y lo que significa es hacer crecer la diestra de Jehová en mi vida. Ahora espérenme aquí. ¿Cómo? Poniendo mis manos en la rueda. ¿Qué rueda? Dice: voy a hacer crecer la mano de Jehová en mí, la yod de Jehová en mí. ¿Cómo? Poniendo mis manos a trabajar en la rueda. Existe algo que se llama el testimonio cuadrangular del muslo. Este testimonio cuadrangular del muslo tiene una balanza. Hay algo engendrado y algo no engendrado que Dios puso en tus lomos. Por ejemplo, en Víctor habían semillas que jamás iban a ser engendradas, pero ya estaban ¿dónde? En tus lomos. Pero hubo una semilla de millones de semillas que ahora va a ser una semilla engendrada. Esa semilla engendrada trae en sus lomos multiplicidad de semillas. Pero en los lomos tuyos hay 4 ruedas. Estas 4 ruedas que están en tus lomos sirven. ¿Alguien ha visto alguna vez aquellas ruedas que mueven agua? ¿Citas tienen en la mente? Que mueven agua, que circulan el agua. Bueno, Dios puso en ti su mano. Pero cuando metió su mano en ti, la yod en ti, puso a funcionar esa rueda. Por eso es que la yod, dice la esposa, la mujer virtuosa, dice: yo voy a aplicar mi mano en la rueda. Esta rueda que hay dentro de ti, son 4 ruedas, puede funcionar a tu favor o te puede hacer pedazos. ¿Por qué? Porque cuando, vamos por favor a Juan capítulo 7 verso 38, Juan capítulo 7 verso 38, dice la palabra que el que cree, esta es tremenda, otra vez, Juan capítulo 7 verso 38 dice así: el que cree en mí, dígalo fuerte como guerrero, quiero que estén acá conmigo, el que cree en mí, como dice la escritura, Dios.
Cuando crees en Cristo, empieza a haber en ti un manantial, la rueca, la rueda. Y cuando llegas a entender la yod, vas a entender por qué hay algo que quiere salir de ti, hay algo que está moviéndose en ti, porque dentro de ti se convierte en un huerto y del huerto fluyen ríos que salen para vida eterna y se convierten esos ríos en cuatro ramales que van a cubrir a esta humanidad caída para acercarlos bajo la mano poderosa de Dios, de la cual Dios te va a usar a ti. Cuando esos ríos están dentro de ti y no entiendes el mover del Espíritu en ti, te vas a ahogar en ti mismo. Te vas a ahogar en ti mismo. Entonces Dios te va a bendecir, pero como no sabes que simplemente eres una mano sobre una rueda, que todo va afuera, todo va afuera, todo lo que Dios te dé adentro, sácalo, sácalo. Entonces Él va a hacer fluir más la fuente que hay dentro de ti. Pero si no lo entiendes, sucede algo, te ahogas en las mismas aguas de su nombre. Ahora, esto es poderoso por algo. Proverbios capítulo 22, verso 4. Entonces, en los lomos de Karina, ponga sus manos en sus lomos, ¿sí? Ahí hay un lomo natural y hay un lomo espiritual. Hay semillas engendradas y semillas no engendradas. Pero en los mismos lomos de Karina, cuando recibe a Cristo, ¿qué empieza a pasar? Hay manantiales. Hay un río que está fluyendo. Si no puede, no entiende la yod que hace circular. ¿Para qué? ¿Qué pasa con esa? ¿Se recuerdan de esas ruedas que hace? Agarra el agua y la corre. Agarra el agua y la corre. ¿Qué pasa debajo del templo en Ezequiel? Hay ríos. Hay gente que quiere entrar a los tobillos, a las rodillas, a la cintura o a nado. Cuando tú entiendes que la mano de Dios está dentro de ti, hay ríos que van a salir. Y se convierte Cristo en ti, en el Edén celestial en tu ser. Ya no vas a esperar la nueva Jerusalén que descienda para habitar en ella, porque ya sabes que ya descendió, está dentro de ti y está provocando ríos que van a salvar a la humanidad. Ahora, quiero que escuches Proverbios 22:4. Dice, ¿están listos? Porque esto es lo que el mundo busca. Pero a ti te va a venir por una añadidura. Alguien está aquí, levante su mano y diga, yo voy a hacer que esas aguas fluyan. Entonces dice, riqueza. Diga conmigo, riqueza. No le tenga miedo a la riqueza, diga riqueza. Riqueza. Honra. Honra. Y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Oiga, si empieza a correr esa agua, no tiene otra gestión en ti que no sea riqueza, honra y vida. Ahora, esta letra yod de tus lomos espirituales, de las cuales va a empezar a hacer que corran cuatro ruedas, va a hacer que tus manos dejen de ser tus manos para ser las manos de Dios, dejen de ser tus ojos para ser los ojos de Dios, tu cuerpo para ser el cuerpo de Dios. Entonces es cuando tú al principio sientes que estás siendo utilizado en el buen sentido de la palabra, porque te hace morir a ti, te hace morir a lo que tú quieres, te hace morir a tus deseos para ser un canal de gloria. Ahora, cuando hay un canal de gloria, la rueda queda llena, impregnada del agua. Nada es de ella, todo lo da, pero está siendo rodeada de agua. Y mientras más suelta, vamos al Salmo 102. Salmo 102, verso 12 y 18. Y esta letra es la bomba, es el Big Bang, es lo más poderoso que vamos a poder ver, porque vamos a entender que a la iglesia Dios quiere moverse con una mano poderosa, que Dios quiere moverse con una mano poderosa en tu vida. ¿Quién cree eso para su vida? Amén. Y que ni una sola necesidad volverás a pasar si tienes a Cristo en ti. Esto es poderoso, tienes que entenderlo. Ya no hay necesidad en los que tienen a Cristo. Si alguno le gusta y tiene acceso,
busque el sermón 29:58 de la hermana, ¿sí? Y en ese sermón ella explica que cuando está Cristo en mí, ya no hay balanza de dolor y gloria, sufrimiento y gozo, porque aun cuando sufra, para mí se convierte en gozo porque Cristo está en mí. Así es que me paso de un lado de la balanza cuando entiendo que su mano siempre está conmigo. No importa dónde esté, no voy a llorar, no voy a decir para qué me pasó a mí, porque me pasó a mí, sino voy a decir la mano de Jehová estuvo conmigo, la mano de Jehová me guardó para este preciso tiempo. Salmo 102, 12 y 18. 12 dice, por favor léalo fuerte como guerrero: mas tú, Jehová, permanecerás, permanecerás, y tú. Y aquí quiero que me preste atención. Verso 18. Verso 18 dice así: lígalo conmigo. Escribirse a esto para la generación venidera y el pueblo que se. Ahora, esto está bueno. Otra vez, ¿por qué alabamos como alabamos? Porque alabamos a Jah. No alabamos a nadie de este mundo, alabamos a Jah, alabamos a Jah. Y Jah es Yod-Heh. Es cuando lo alabamos. Ya. ¿Cuándo está Dios contigo? ¿Cuándo te va a bendecir? Empiezas a entender en tu vida que todo proceso es un ya de Dios. No me están entendiendo aquí. Dejas de poner cara de amargado, cara de preocupado. Dejas de decir, ay, es que me está pasando esto, lo otro. Porque en ese momento las aguas se paralizan. Todo proceso de tu vida es para que fluya agua, para que fluya agua. Vas a estar en un lugar, en el hospital, porque te duele algo, y vas a decir, este dolor es solo para que el nombre de Jehová se dé a conocer aquí en el hospital. Así es que estoy aquí de paso, no hay tristeza en mi corazón, ya, ya está conmigo. Ahora, si ya o ja es la contracción de Yod-Heh, Vav-Heh, ya se escribe Yod-Heh. Sabiduría, entendimiento. Ahora escuchen esto. Regresa al verso 12 y léelo como guerrero, por favor. ¿Qué dice el verso 12? Dice: mas tú, Jehová, permanecerás para. Aquí, aquí. Y tú. Pare aquí. Sacar. Sacar. Sacar es Cristo. Es el hijo de memoria. Karina. Todo lo que usted tenía que saber, toda la grandeza para triunfar en este mundo está en usted. Está dentro de mí, en mi memoria sacar, en el Hijo Cristo en mí, en el varón que daremos a luz, en el varón que está en mí, la mano que está dentro de mí. No busque soluciones fuera. No busques algo por fuera. Todo está dentro de ti. No pretendas venir a que te enseñe algo. Ven a la iglesia porque te voy a recordar quién eres. El Espíritu te va a recordar quién eres. Y cuando venga esa memoria en ti, oiga esto, de generación en generación, tú sabrás quién es Él. Ahora, espérenme acá. Salmo 45:17, y vamos a entrar al centro de este tema. Algo que necesito explicar, que nunca más te va a hacer caer en derrota. Nunca más te va a hacer creer que Dios no te va a bendecir. Voy a repetir esto a los jóvenes que están queriendo casarse. Ya sabía yo que había un montón de lobos aquí. ¡Ja! Aquellos que piensan, me da miedo porque tal vez no voy a tener, o tal vez no me va a ir bien. O los que todavía están esperando una voz de Dios y tal vez decir, pero es que si me tardo tal vez no voy a tener hijos porque ya estoy grande. Espérate.
Esa es tu mente que tienes que llevar cautiva. Es el pensamiento que tiene que ir a la obediencia. En ti la mano de Jah te sostiene. La mano de Jehová está dentro de ti. Pero quiero que oigan esto. Y si la mano de Jehová está en ti, me dice algo, van a empezar a burbujear, van a empezar a soltar ríos de agua viva que hay en ti. Pon tu mano en la rueda, pon tu mano en la yod y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Alguien está entendiendo esto? Ahora oigan, la yod tiene que ver con la omnipresencia de Dios. Nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. La yod es la única letra consonante que no toca el aquí. Es la única letra consonante, pon la primera diapositiva, hijo, que no toca el aquí. Que siempre se mantiene en el allí. Es la que te hace saber que la más pequeña es un punto, si lo quieres ver así, pero es donde está condensada toda la semilla seminal de Dios para nosotros. Algunos no lo están, si ya hubieran brincado esto. Está condensado todo lo que Dios te quiere otorgar, todo lo que Dios te quiere dar, y está colgada ¿dónde? En el allí. Y algo muy curioso, es que el paleohebreo de Yod es la mano de Dios sosteniéndote. Es la mano de Dios alargada para ti. Es decir, es cuando te dice: mi brazo, mi mano, mi obra, mi trabajo, mi diestra de poder no se ha cortado ni un centímetro para poderte bendecir, para poderte detener. Mira, siempre hay errores. El hombre comete errores. Pero cuando entiendes la yod, quiero que me oigan esto. Veo el error, o yo cometí un error. La yod me hace saber por dónde tengo que caminar. Si veo que alguien comete un error, ¿por dónde tengo que caminar? Tengo dos opciones por dónde caminar cuando yo cometo un error o alguien comete un error. Listos, pues. Si esta mano que es poderosa, si esta mano que es la mano que se alarga, si esta mano que es un punto en él, quiero que miren aquí, por favor. Y dije que en la yod se guarda el hijo, las semillas, pero se guarda el hijo sacar. El ben sacar está en la yod. Cuando entiendes la yod, tu memoria empieza a regresar. ¿Quién eres? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Y a qué gloria vamos a regresar? Así es que todo lo del aquí te parece basura. Y empiezas a agarrarte del allí. Ahora, venga por favor a, esto va a ser demasiado poderoso. Génesis 24. Génesis 24, verso 16. Génesis 24, verso 16. ¿Lo tienen? Génesis 24, verso 16 dice así: y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿Qué hacía esta mujer? Llenaba su cántaro, descendía y ascendía. Descendía y ascendía. Verso 45 y 46. Pongan atención a esto. No se distraiga aquí. Verso 45 y 46 dice: y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con un cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: ruégote que me des de beber. Verso 46: y préstame bajo su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré a beber, y bebí, y dijo también: la de beber a mis camellos. Ahora, esta mujer Rebeca, ¿qué fue lo que vio el criado en ella? ¿Qué era? Vio en ella que era la esposa para Isaac. ¿Qué fue lo que la hizo
ser tomada como la esposa de Isaac. La Yod. ¿Cómo puedes ver a alguien que tiene la Yod? Porque sabe descender, porque siempre mira el ascenso en todo lo que desciende. Para ella no hay descenso. Para ella dice, ¿sabes qué? Si voy a descender, es porque voy a ascender. Así es que ¿sabes por qué desciendo? Porque algo va a triturar Dios en mí. Al final es un ascenso, porque lo que tritura es porque el diablo nunca más me va a volver a agarrar de ahí. Si me hago polvo, el diablo ya no puede hacer nada conmigo. Así es que nunca se queja, nunca está triste, nunca está llorona, nunca está trompuda. Diga gloria a Dios a eso. Siempre está feliz, porque no importa lo que Dios esté haciendo, es bueno, es agradable, es perfecto. Cuando usted se queja, perdió su mirada del allí, perdió la yo. ¿Y por qué no dijo? Ah, son 10 camellos, cada camello se vuela 20 cántaros, 20 por 10, 30 cántaros, 30 por 10, 30 por 10. 300 veces quieres que descienda. 300 veces quieres que descienda. Ella nunca dijo eso. Dijo, voy a descender lo que tenga que descender. Y voy a ascender lo que tenga que ascender. No tenía su mirada en el premio. Es más, ni sabía lo que venía. Hay dos tipos de relación con Dios: por promesa o por bondad. Por pacto o por bondad. Esto le va a volar la cabeza a alguien. Dios de pactos, que cumples tus promesas, o Dios de bondad, que otorga más que un pacto. Hay una iglesia pequeña en Guatemala, se llama Siloé. Va a dejar de pactar con Dios. Y le va a dejar eso a los que viven por ley. Doy para que me des. Si doy 100, tú lo multiplicas. Si agarro 100, te doy 10. Y va a empezar a decir, si yo vivo de tu bondad también voy a dar. Si tu bondad ha sido buena, la bondad va a subir. Ahora, escuche, esto es maravilloso. Si no lo entendió, venga el domingo, eso voy a predicar. Porque hoy nos enseñan a vivir en pacto, a pactar con Dios. ¿Doy para qué? Para recibir. ¿Y eso es el pacto o no? Pero yo quiero presentarte a un Dios que es más alto que un pacto. A un Dios que hizo que Pablo entendiera el pacto renovado. A un Dios que agarró a alguien que había matado, a alguien que había dirigido matar, a alguien que era bueno para seguir al cristianismo, y le dijo, ven, Pablito, tú te elegí desde el vientre de tu madre para que entendieras esto. Y le entendió un misterio, el misterio escondido. Cristo en mí. Cristo en mí. La diestra en mí. Cristo en mí. Esperanza de gloria. Y oiga, esto es impresionante. Entonces, en Génesis 24, vemos a una mujer que es la esposa de Isaac, que lo que hace es descender, no importa cuántas veces tenga que descender, no importa cuántas veces tenga que morir, no importa cuántas veces tenga que ir al valle, es gozo de gozos estar ahí, porque en algo estoy haciendo para su gloria. Dígale al de lado, se acabó el tiempo de queja. Es como que hoy Angie viniera a quejarse. Ay, es que las náuseas. Ay, es que no duermo. Bueno, ¿y cuánto oraste para quedar embarazada? Y ahora te estás quejando. Disfruta no dormir. Disfruta las náuseas. Disfruta vomitar. Algo nuevo se está haciendo en tu vientre. Algo nuevo se va a dar a luz. ¿Me estoy dando a entender? Dios te va a bendecir y te quejas. Ahora, algo que aquí es impresionante. ¿Quién es la Yod? Y con esto voy a cerrar porque es demasiado poderoso. ¿Quién es la Yod engendrada y quién es la Yod no engendrada? Otra vez, hay una Yod engendrada y hay una Yod no engendrada. En otras palabras, hay una Yod que permanece en el allí, pero esta Yod
tuvo que descender al aquí para enseñarte a ti a volar en el allí de Dios y permanecer en esa gloria que te pertenece a ti. Yeshua es la gloria engendrada, y la no engendrada, la yo no engendrada, Jehová. Así es que cuando nosotros decimos Yod, Hey, estamos trayendo el allí al aquí. Y cuando decimos Yeshua, estamos llevando el aquí para el allí. ¿Entiendes por qué lo hablamos? Ahora, lo que te voy a enseñar ahora, tienes que prestarle mucha atención. Y si no lo entiendes hoy, ponlo en una... Agarra un, ¿cómo decía aquella película? Agarra un y ponlo en la refri. No critiques, solo di no lo entendí. Pero en su momento, Dios te lo va a revelar. Venga conmigo a Génesis capítulo 4, verso 26. Génesis capítulo 4, verso 26. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Están listos para esto? Entonces, los hombres, léalo, no se distraiga, comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Cuando Enos vino, lea el libro de Enos, cuando Enos vino, empezó a pasar algo. Llamarse, la palabra aquí para llamarse es ultrajar. Pero aquí hay algo que quiero que lo comprenda. Cuando estos empezaron a llamarse, por favor dibuje, si pueden ayudarme los de pantallas, dibuje un cuadro con Yod, Hei, Vav, He. ¿Lo tiene? Esta palabra llamarse en hebreo es la palabra, espéreme, aquí, halal. Y halal no es la alabanza que conocemos, es la robada, y significa, oiga, herir o perforar el nombre, romper. Pero aquí está la palabra que quería: ir al revés, envilecer o deshonrar. Tienen el nombre, ¿saben qué es? O ponela, si no lo tenés, ponela, lo explico de una vez. ¿Saben qué es lo que esta gente empezó a hacer? Ponela de una vez, hijo. Vamos a atarle, así nos vamos rápido. ¿Qué fue lo que esta gente empezó a hacer? Dígalo, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Fíjate que empezó a caminar, ¿cómo? Al revés. Entonces, no era sabiduría, entendimiento, conocimiento y una elección prudente. Este fue el camino que hizo caminar la serpiente a Adán y a Eva para romper la yod. Miraban a alguien, miraban que alguien cometió un error, miraba que alguien hizo algo que para mí es equivocado, y empiezo a hablar de eso. Empiezo a juzgar a la persona. ¿Por qué? Porque en mi sabiduría, ¿están listos conmigo? En mi sabiduría quiero tomar una elección para que yo crea conocer lo que la persona hizo. Les agarro mi sabiduría, tomo mi propia lección y digo, es que yo conozco lo que tú querías hacer. Yo conozco lo que tú tenías en la mente. ¿Y qué fue lo que rompió la serpiente? Entender. Entender. No entiendes nada, hablas mucho. Por eso Pablo llegó a decir: no quiero saber nada entre ustedes si no sea Cristo el crucificado. Ah, pero usted no estaba. Karina cometió un error. No quiero saber nada, porque entonces yo puedo tener, puedo estar qué? No, pero puedo creer que conozco por qué Karina lo hizo. Así es que yo, en mi sabiduría, tomo la elección de juzgar creyendo que conozco. ¿Sabe qué hace eso? Aunque usted no se ha dado cuenta, usted está caminando al revés. ¿Conoce a Michael Jackson?
Ay, ¿qué? Creyó que ya iba. Caminó al revés. Ahora, escuchen bien aquí. Quiero que lo comprendan muy bien. La sabiduría de Dios, no tu sabiduría, te hace cerrar la boquita y entender en Él, conocerlo a Él. ¿Para qué? Para tomar una elección en Él. Ahora escuche, ¿por qué en tu vida hay balanza de bien y mal? Pueden venir la banda conmigo, vamos a ver. ¿Por qué en tu vida todavía hay bien y mal? Esto está bueno para los que están aquí esta noche. ¿Por qué todavía hay, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo? ¿Por qué tú todavía decides si esto es bueno o malo? Porque estás caminando al revés. Ala, es que Dios, esto, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué abusaron de mí cuando era pequeña? ¿Por qué abusaron de mí cuando es pequeño? Mira, yo no puedo cambiar el hecho que te sucedió, pero sí puedo hacer que camines como debes de caminar. No camines al revés, porque al revés, en tu sabiduría vas a decir, ah, yo voy a tomar una elección. Miren, están caminando al revés. Decidir si es bueno o malo. Y el problema de una iglesia no crecida, el problema de una iglesia no madura, es que toda la gente juzga un error. Y Dios permite errores en mi grupo, errores en mi célula, para ver si ya estoy caminando para adelante o para atrás. ¿Fui claro? La yod es el inicio del brazo de Dios. Pero el brazo de Dios, María José, párate aquí. El brazo de Dios, ¿puedes ponerme el paleohebreo del brazo de Dios? Majo, párate ahí, María José, ahí, firme, recta, viendo para allá. Eso es. Si ella quiere, le pasó un evento, sí, cualquier evento, ella está parada en la yod. Pero si no entiende el brazo de Dios y ella quiere caminar para atrás, quiere decir, voy a tomar una elección y voy a decidir en mi conocimiento si es algo bueno o malo. Pero cuando ya entiendes el brazo de Dios, ¿cómo es el brazo de Dios? Mira el paleohebreo, ¿cómo es? Correcto. Agarra tus lomos, engendrados y no engendrados. Ahora camina para atrás, María José. La Dios no te deja. Es más, la yod se convierte en el pulgar en tu espalda, que te va a decir, vamos a entender en mi nombre, vamos a entender en mi nombre. El día que te pase algo, que Dios permite que te va a pasar algo, nos pasa algo todos los días, a todas horas. Vas a recibir una llamada de alguien. Nunca te prestes, líderes, nunca se presten a oír murmuraciones, a oír quejas. Eso no nos interesa. Porque lo que está haciendo esta persona fue llamarte una hora, dos horas, para que caminen juntos para atrás. Cuando llegan a tu consultorio, ¿qué hace la gente? Caminar para atrás. Ay, es que si ella, ay, es que si él, ay, es. Lo bueno es que pagan por estar hablando tonteras una hora. Por eso es que en la iglesia me encanta, porque como no me pagan, no los aguanto. Ni tú, pastor, tampoco lo sabes. ¿Vas a empezar a quejarte? No. Para eso está Miguel, cobra 500 pesos la hora y va a quejarse ahí. Le bajé, son 600, vamos, perdona. 100 por ser de Siloé. Pero si vas a venir a hablar conmigo, quiero que entiendas que yo entiendo que tienes a Cristo en ti, que tienes una fuente dentro de ti que salta para ríos de vida, que salta para ríos de vida. Y que lo que va a hacer esa fuente es empujarte para afuera, empujarte para entender. Si vienes conmigo a quejarte, o con el pastor o la pastora o cualquier líder, no te vamos a escuchar. Lo que sí voy a hacer es generarte entendimiento de lo que te está pasando.
entonces estamos caminando para adelante. Ahora escuchen esto para cerrar. ¿Qué es Ja? Entonces, esto está bueno. Alaben a Ja. Alaben a. ¿Usted cree que alabar solo es venir a brincar? ¿Sabe qué es Ja? Aprende a caminar para adelante. Amárrate los pantalones y camina como tienes que caminar. Basta ya de quejarte. Basta de caminar para atrás. Avanza, iglesia. Avanza, iglesia. Ahí es Ja. Sabiduría y entendimiento. Eso es Ja. Eso es Ja. Mira. Ya me hierve la cabeza, dijo la Jacinta. Si usted no tiene esa edad, averigüe en Google. Juan capítulo 10, verso 1. Si no se van hoy sacudidos, no sé qué más hacer, hijo. Hasta bailadito caminas para atrás. De verdad, no, hay gente que de verdad hasta le encanta ir para atrás. Ahora, escucha, la serpiente te hace ir para atrás. Yod, hey, y crees tú que estás caminando en la hey correcta. Pero no es así, vas de retroceso. Porque estás tomando elecciones en tu vida sin entender nada. Entonces, ¿a dónde? Mire, es que es bien simple. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Parada en la sabiduría, tomó la elección de comer del árbol que no tenía que comer. Ahí está, mire, caminó al revés. Ahora sí lo entendieron. ¿Qué hizo ella? Caminó al revés. Dun, 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 dun. Caminó para atrás. Con su guante blanco en la mano iba para atrás. Ahora, cuando Cristo entra en ti, pone la choz. No sé si darte este ejemplo. Ahí lo borran después. Mejor no. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece la choz en paleohebreo? Mírenla bien. ¿Alguna vez han ido a la vid? ¿A una vid? ¿Qué sostiene las ramas? El paráclito. ¿Y qué es el paráclito? Es un palito parado con una V arriba donde puede pasar la vid. Es la yod. Si entiendes la yod, vas a empezar a caminar como Dios quiere que camines. Porque vas a entender que si no caminas en lo que Dios, por ejemplo, Dios te dio ríos de amor y los guardas, ¿qué va a pasar? Te va a explotar dentro de ti. Porque el amor no se te dio a ti, se te dio para que la rueda empiece a fluir, el agua empiece a salir. Perdónenme, ¿cuántos quieren riqueza de este mundo? Levanten su mano. Ahora, perdona, si no entiendes que es para que la rueda empiece a fluir, para que la choda empiece a fluir, Dios no te lo va a permitir en lo que Él quiere para ti. Y termino acá. Pónganle atención. Juan 10:1 dice, Juan capítulo 10, verso 1. Y van a entender algo con lo cual se van a ir. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, tal es ladrón y robador. Ahora, puerta es Dalet, ¿cierto? Y Yod se escribe Yod Bab Dalet. Es mucho para hoy, ¿no? El que no entra por la puerta, el ladrón. Y Yod es Yod Bab Dalet. Yod vale 10, pero Yod Bab Dalet vale 20. Porque todo el que entiende la yod, agárrese,
todo va a empezar a multiplicarse, todo va a empezar a multiplicarse, todo va a empezar a surgir de una manera más grande. Y entonces vamos a entender algo y para cerrar, ¿listos? ¿Listos para cerrar hoy? Vamos por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 21. Hechos 2, 21, agárrense de la silla pues. Yo tengo que aprender a entrar por la puerta, ¿sí? Todo se multiplica. Por ejemplo, hablemoslo en natural. Querías un pedal para honrar a Dios. Bueno, solo entiende la yod y Dios te da el pedal. Y no solo el pedal, te va a dar otro más. Entonces vas a decir, gracias Padre por el pedal. Tú me lo diste, es para honrarte. Lo que entra, sale. Lo que entra, sale. Lo que estudio en mi cabeza, no me lo puedo quedar, me voy a volver loco. Es para gente que quiere venir los miércoles. Dígale que está a la par suya, es para ti, es para ti. Es para los que están en casa, levanten su mano. ¿Listos? 2:21. Y después nos vamos al verso 36. Y será que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero agárrense, verso 36. Verso 36. Será pues no te dice cierto. Será pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién está en nosotros? ¿Quién está en nosotros? Hay una palabra que quiero que te la lleves pensando esta semana. Nahar. Nahar. Quiero que te lleves esta palabra en tu mente. Nahar. Génesis capítulo 2, verso 10. Génesis capítulo 2, verso 10. Llévatela en tu corazón, esta palabra. Ja. ¿Listos? Y salía de Edén un río. Mira al que está al lado. Desde que están listos, muchachos. Están aquí, ¿verdad? Miren pues, ¿por qué cuando José, cuando Juan, cuando Sofi, cuando Majo dice, voy a hacer para lo que nací? Ya no voy a pelear. Voy a dejar que fluya para lo que yo vine a esta tierra. Y entonces empieza a pasar que te paras y empiezan a correr ríos de agua viva, ríos de agua viva. Algo que no sentías antes. ¿Por qué? Porque dice, y saldrá del Edén. Cuando Cristo entra en ti, te conviertes en el Edén, te conviertes en el huerto. Ahora quiero que le digas al de lado, y saldrán dentro de ti ríos para regar todo el huerto. Y ahí se repartirán a toda la tierra. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Esta palabra Nahar en Juan 7:38 es la misma. Juan capítulo 7 versos 38, y lo digo con autoridad, esta misma palabra dice, y el que cree en mí, como dice la escritura, quiero que lo oiga otra vez, iglesia. Y el que cree, alguien cree en Cristo. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. Si crees en Cristo, dice, correrán ríos de agua viva dentro de tu ser. Ríos que saltan para vida eterna. Amén. Ríos que saltan para vida eterna. Alguien se alegra. Hay ríos fluyendo dentro de ti. Alguien dice, gracias, Padre. Yo no sé cuántos están en casa sintiendo esta autoridad, pero quiero que entiendas la primera parte de la Hey, de la Yod. El brazo de Dios está en ti.
y dentro de ti van a empezar a fluir ríos. No te asustes, vas a pasar por un lugar y la gente va a ser liberada. No te asustes, vas a hablar y la gente va a sanar. La gente va a recibir el Espíritu de Dios porque algo está fluyendo.